Hola amigos y suscriptores. El día de hoy les voy a presentar algo o mostrarles una historia de cómo llegué a Proyecto Educativo, ya que es muy larga la historia, pero iremos poco a poco e iremos a... Primero iremos a la primaria, secundaria, luego en la preparatoria de gobierno donde estaba, ya que solamente estuve 5 meses, y después me encontraron en una escuela que fue Proyecto Educativo. Bueno, amigos, esto se va a llamar ¿Cómo llegué a Proyecto Educativo? Story Time. Así que, una vez esto, continuamos con el video en unos minutos. Bueno amigos, aquí fue mi primaria, que al cual entré a los 8 años en tercer año de primaria. Por lo que puedo decir es que conocí a muchos amigos. Y lo más que decir es que fui pasando poco a poco de grado, ya que me tocó una maestra 2 veces, esa es la maestra Ana María. Pero también me tocó con la maestra Rosalba. Por último, me tocó a la maestra María del Rocío. Pero cuando las cosas se estaban yendo mal y dije, no puede ser. Yo dije, mis amigos ya no me quieren, me están haciendo burla y dije, entonces me fui con la maestra Fabiola. Le dije, dijo, Rafita, si te quieres cambiar de grupo, sí, maestra. Entonces, lo que sucedió aquí, me cambié al grupo sexto C con otra nueva maestra, la maestra Liliana, y cambió mi vida. Entonces cambió mi vida hasta ahorita. Entonces continuamos con esto hasta la telesecundaria 71. Bueno amigos, aquí fue mi telesecundaria 71, el cual aquí me conocieron varios maestros. Así que, en primer lugar, ¿cómo se podrá decir esto? Bueno, el maestro director Gabriel ya no se encuentra aquí. Pero me encontré a 3 maestros que sí conozco: la maestra Yasmín, el maestro Manuel, la maestra Adriana, el señor que estaba en la puerta todavía sigue aquí, solamente que está incapacitado porque está enfermo. Bueno, amigos, esto fue. Esta es mi telesecundaria 71, en la cual yo estudié desde el 2009 a 2012. Ahora, una vez con todo esto, nos vamos directamente hacia la preparatoria de gobierno, en unos instantes. Aquí fue mi preparatoria de gobierno, ya que al parecer esta fue mi preparatoria, pero a pesar de eso solo estuve 5 meses, ya que ya no me gustó cómo estaban las cosas. Pero ya a fin de cuenta, vean, acá está todo, por acá está el parque del estudiante, acá está la preparatoria de gobierno. Bueno amigos, una vez más nos vemos de nuevo, pero gracias a eso pude reconocer a la señora Chuy, quien me reconoció luego luego cuando la vi. Y dije, bueno, ya me reconoció y por dado caso jamás olvidaré este día. Así que ahora nos vemos en una escuela donde me asignaron como estudiante de nuevo en preparatoria abierta, en proyecto educativo. Hasta ahora. Bueno amigos, y aquí es Proyecto Educativo, mi escuela, que la cual he estado aquí desde el 2013 a 2018, pero espero que muy pronto pueda acabar la prepa. Ya estoy viendo cómo voy a acabar todo y espero poder vernos de nuevo. Así que por el momento ahora me retiro a mi hogar, a descansar. Hasta luego.
Bueno, amigos, eso fue cómo llegué a Proyecto Educativo, pero además de eso, lo que más me encantó de este viaje en la primaria fue muy básico, porque solamente tengo que caminar unos pasos, pero en la secundaria sí tengo que tomar un camión, o sea, es mucho tiempo para llegar allá, porque dije, a ver, ay, a ver, yo dije, a ver. Si es que el tiempo no se me hace corto, podré llegar hasta allá a buena hora para ver a mis maestros y comerme mi hamburguesa. Es más, aquí en el link, aquí debajo en mostrar más, está mi página de Instagram, que el cual hasta el final estará el outro como aparezco. Y además, cuando fui a la preparatoria de gobierno. Uy, ahí estuvo más cañón porque resulta que fue mucho más camino. Me tardé casi una hora y media. Yo le conté casi 2 horas porque está casi hasta Melchor Ocampo, Avenida Granjas, que es el parque del estudiante, que es el parque del estudiante. Aquí les dejaré una imagen del parque del estudiante, cómo es exactamente. Ya que ahí está la Arena Ciudad de México, ya que ahí me dieron unos boletos gratis, gratis. Ahí aguas. Lo que dije gratis es que vi una firma para que me dieran 2 boletos de Bryan Adams para ver a un cantante favorito que canta la canción Everything I Do For You. Y también una conferencia de Pacquiao contra Márquez. Sí, eso fue cuando estaba en la preparatoria de gobierno, pero ahora no me lo están gratis porque me cambié de escuela y dije, bueno, ya que estoy aquí en proyecto educativo, ya no me las pueden dar gratis. Pero sí que ha cambiado el parque del estudiante. Lo que puedo decir es que dije, desde que entré, no había nada porque no había arbustos ni tampoco árboles. Yo dije, oye, caray, este lugar es muy desolado porque dije, este lugar no va a hacer nada si se puede hacer algo. Pero cuando fui ese día, que fue el viernes 20, sí. Viernes 20 de abril, resulta que habían cambiado las cosas. Bueno, aquí les dejaré otra imagen para que vean cómo ha cambiado. Les pondré una imagen de antes y después para que vean la diferencia. Bueno, amigos y suscriptores, espero que les haya encantado mi video de cómo llegué a Proyecto Educativo Storytime. Y ni tampoco olviden activar la campanita de notificaciones y no olviden suscribirse a mi canal. Gracias.